Chicas, aquí empezamos este video lavando las chamarras, los suéteres, porque aquí en la ciudad ya hace frío. Entonces, chicas, no quiero que huela a encerrado al momento de ponérmelas, quiero que huela limpio y voy a estar usando el jabón Persil, una tapita de Downy, suavizante. Y bueno, por otro lado, chicas, yo ya había lavado ropa, ya la quité del tendedero y miren, aquí la tengo para sentarme a doblarla, pero no sin antes disfrutar de un buen video motivador o alguna música, lo que a ti te guste, chicas. El chiste es que tengamos un día productivo, que tomemos un día para disfrutarlo, aunque tengamos siempre que hacer en el hogar, chicas. Y bueno, esa tacita que ven por ahí, pues es avena, chicas. Estoy comiendo avenita que me preparé. Y bueno, esa ropa que estoy aventando hacia un lado, chicas, no crean que la voy a dejar así. También voy a estar planchando en este video, chicas, las camisas y los pantalones de mi esposo, que son de su trabajo. Y bueno, chicas, también voy a esperar que termine la lavadora para ir a tender las chamarras y los suéteres, como lo vieron ahorita al principio. Como les digo, aquí ya se vino el frío, ya está fresca las mañanas, las noches y se requiere de un suétercito y pues en una de esas de una chamarrita, chicas, porque el tiempo es impredecible. Ustedes saben, a veces dicen las noticias, llega el frente frío y a veces nos agarra con toda la ropa, pues oliendo encerrado. Y eso no me gusta, me gusta que huela a limpio, a suavitel. Y pues cuanto más mi esposo, ¿verdad? Que sale y que pues él trabaja. Entonces seguimos aquí, miren, ya voy a terminar. Ahorita voy a estar trayendo lo que es el burro de planchar, así yo lo conozco, chicas. Ya está medio chueco, chicas, ya está de años, pero todavía me es indispensable para planchar. Y miren, aquí ando moviendo la mesita de centro porque voy a acomodar para estar aquí delante de ustedes y que vean otra área de mi casa. Casi siempre empezamos por la cocina, los trastes. Ustedes saben cómo son mis rutinas, pero dije hoy quiero estar aquí en la sala con las chicas que estén aquí, pues motivándose conmigo para hacer estas actividades que son del día, chicas. Ustedes saben que como amas de casa tenemos tantas cosas por hacer y pues solamente hay que organizarnos para ir viendo qué es lo que vamos a realizar y que no se nos acumule una cosa, otra cosa. Y bueno, ustedes saben que no puede faltar mi vaso de agua, chicas. Ese no lo puedo soltar. Tomo demasiada agua. Y bueno, vamos a iniciar con esta ropa para plancharle a mi esposo. Cuéntenme, chicas, ¿ustedes planchan la ropa de su esposo, su ropa? Díganme, yo sí, chicas, porque a mi esposo le gusta usar mucho la ropa de vestir. Y bueno, mírenme, no dejo de comer la avenita, chicas, porque la disfruto, me gustó. Y bueno, las dejo, chicas, y ahorita volvemos porque también quiero hacer una manualidad en este día de Navidad para irle avanzando, chicas. Ya se aproxima esta época tan preciosa y ahorita nos vemos, chicas.
Miren, chicas, aquí ando sacando los materiales para las manualidades que voy a hacer, que quiero compartirles aquí en este video también, para ir adelantando, chicas, ya esas manualidades para la Navidad y poniéndome bien creativa. Utilicé este gancho, chicas, para hacer la corona navideña. Estos solanes, pues yo ya los tenía preparados con tiempo desde hace mucho, chicas. Yo me preparo así, voy haciendo cualquier cosita para adelantarme. Y pues compartir con ustedes manualidades, ¿verdad? Para Navidad, que es una época que me gusta bastante. Y aquí lo ando pegando al gancho. Y bueno, chicas, aquí voy a hacer un moño, chicas. Mientras tanto, ya casi está la lavadora, ya está por detenerse, chicas, para irnos a tender esa ropa, pero no sin antes mostrarles que vamos adelantando este moño. Miren, ya pegamos los solanes al gancho, ya se va viendo diferente y va agarrando forma de corona, ¿verdad, chicas? Cuéntenme si ustedes ya tienen pensado alguna manualidad o si ya han comprado algo. Y bueno, vénganse, chicas, vénganse acá a la lavandería, al cuartito este donde tengo la lavadora. Ya está, ya se detuvo, chicas. Entonces, pues vamos a sacar los suéteres y las chamarras para irlas a tender, chicas. Igualmente las voy a ir a colocar a los lazos con los ganchos y así que se sequen en el solecito, chicas. Bien fácil, yo no quiero batallar. Miren, desde aquí los coloco en ganchos y ahorita vamos para afuera. Vénganse, vénganse, mírenme, bien rápido. Aquí tendiendo la ropa porque ahorita nos vamos a seguir haciendo esa corona navideña. Miren, así como de Rayo McQueen, chicas, aquí ya estamos. Aquí estamos alistando el moño, chicas. Hago tres partes, hago un moño y luego dos como si fueran el moño. Y así los voy pegando para utilizar este moño aquí en la corona. En color rojo, me gusta mucho el rojo también porque es tradicional en la Navidad. Y sí, las dejo un poquito, vamos a platicar de frente, chicas. Pusimos a lavar la ropa, ya la tendimos, pues ya planché, ya me puse a hacer esta corona que desde hace mucho ya tenía listo. Pues estos solanes, chicas, y dije, me voy a sentar aquí con las chicas a, pues, hacer una manualidad, cómo va mi día. Y quería mostrarles también que estuve comprando estas esferas, chicas, ahí en Prichos, están a 20, 50 pesos mexicanos. Estas esferas, miren, están bien bonitas. Estas son de brillo, son con glitter. Son de un tono mate y uno brilloso. Escogí dos y dos. Y estas son con rojas también, pero traen diseño. Traen un diseño muy bonito. No sé si se alcanzan a ver. Y las compré también para hacer manualidades o ya sea que compre un pinito pequeño y lo decore también para el comedor. Los estaba viendo y están así pequeñitos, ya sea en Waldo's. No sé, pero en Waldo son más económicos y ponerlo en el comedor. Y ahorita pues vamos a seguir con la manualidad, chicas. Espero que les esté gustando. Miren, es un gancho. Vamos a usar las cosas que tenemos en casa. Yute ustedes saben que yo lo utilicé, bueno, compré ahí en Parisina para hacer los individuales de mi mesa, del comedor. Y pues tenía material y todavía me queda un pedacito, o sea que todavía puedo usar para hacer una manualidad. Y pues quise compartirles esta manualidad por si gustan, ¿verdad? Recrearla o darse una idea de cómo van a decorar, qué van a hacer de manualidades para su hogar ahora esta Navidad. Y pues ahorita vieron cómo estaba haciendo yo el moño pues yo lo hice. Espero que les esté gustando. Este listón ya lo tenía del año pasado. Lo compré ahí en Parisina. Y miren qué bonito.
En las orillas trae como brillo. Está muy bonito. Y miren, así quedó. Así es como yo hago el moño, chicas. Y este va a ir aquí. Les puse aquí las... lo que son las nochebuenas. Porque estas son del año pasado. Estas las compré ahí en Prichos, ¿verdad? Entonces, no sé. Quiero quitarle estas nochebuenas y ponérselas aquí o ponerle esferas. También aquí se, pues, se usa. Pero vamos a ver por qué nos decidimos. Aquí todavía tengo el reguero, chicas. No se fijen en eso porque estamos en un día aquí en casa, como ama de casa. ¿Qué hacemos más allá de cuando está muy quieto aquí el hogar? Entonces, que no hay mucha actividad. Miren, les voy a quitar las nochebuenas. Y miren, yo estaba pensando así porque me gustó. Y podemos reutilizarlo, chicas. En florerito, adornado por donde, aquí en las áreas de la casa. Pero miren, también la podemos usar para una manualidad. Miren, vamos a ver. Prefiero usar estas que son lisas. Estas traen diseño y estas son lisas, pero traen brillosas, opacas, así color mate, no sé cómo se le llama ese color, y los glitter, los brillos, la brillantina, la diamantina, aquí en México la conocemos, no sé cómo la llaman en otras partes. Vamos, voy teniendo aquí las tijeras porque está bien pegado esto. Miren, así está la esferita, miren qué bonita. O también se puede poner la esfera aquí. O que cuelguen las esferas, ¿verdad, chicas? Aquí que cuelguen. Necesitaría, yo creo que con estas mismas hacer. Vamos, se me hace que las vamos a colgar, chicas. Que cuelgue, como es una corona, pues que lleve más diseño. ¿Qué les parece? Miren, así, sencillita, de aquí de arriba. Y las esferas que cuelguen hacia abajo. Vamos a empezar, chicas. Chicas, espero que les haya gustado este video y esta linda manualidad, que es una corona navideña bien bonita, bien práctica, y espero que te guste, que te suscribas a mi canal, que me dejes esa manita arriba y nos vemos a la próxima.